Buenos días, hoy no alcancé a grabarles de temprano cuando llegué al trabajo. Llegué y pues ya había muchas cosas que hacer, ¿eh? Ya sabes, descargar la camioneta, poner las cosas y todo este rollo para empezar el día de trabajo. Y bueno, pues ya acabamos el jale aquí en esta área. Vamos a otro lado, aquí mismo, aquí adelantito. Y vamos a ver pues a completar el día, como dijo el patrón. De repente podríamos ir a la casa ahorita, pero son las, ¿qué hora son? Pena va a ser la una. Entonces hace falta, ¿verdad? Hacer unas horitas de más, hoy no más. Tu amor. Ay, 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 pura música del recuerdo. Hablando de música del recuerdo, saludos para José Reynoso. No sé si ve este vlog, pero José Reynoso, para Bobby Reynoso, que pues han confiado en mi música, aparte de la amistad que tenemos de muchos años. Me han dado la oportunidad de trabajar en sus eventos de bailes del recuerdo, en Noches de Nostalgia. Y el más reciente que tuvimos fue allá en Modesto, California, donde estuvo muy, muy, muy padre ese lugar, estuvo muy chido, la neta. Me sentía con el Palacio de Bellas Artes, ¿no? La gente arriba así en los palcos y gente acá abajo en el escenario y al lado había otros palcos a un lado. Y era padre, era chido, era una sensación muy distinta, muy padre. Pero bueno, sale, ahorita nos vamos. Bueno, ahí está. Estamos dejando la cancha de estas casas. Pero mira, así están las casas cuando llegamos normalmente, así. Y luego ya llegamos y nos ponemos cemento. Bueno, ahí los dejo porque voy manejando. Hola, buenas tardes, ya salimos de chambear. Aquí vamos a la casa. Voy a ir a cambiarme porque tengo que una junta muy importante referente a la música. Y bueno, le pedimos a Dios que se pueda lograr hacer algo. Llevo manejando y bueno, al rato les platico qué rollo. Saludos. Hoy ha sido día de limpiar la casa. Miren, no moví. Ahora se mira así. Y falta la alfombra porque me falta mapear. Y estoy haciendo la sopita de fideo que les dije. Tengo hambre. Huele bien rico. Pero el cuarto sí está bien mugroso. Me falta limpiarlo. Hola, buenas tardes. Estoy comiendo sopita que me hizo mi mamá. Esta sofita de fideo muy lechosa. Así que si están comiendo, aprovecho. Bye. Sí, bye. Ya vamos a comer. Oh, la sopita con pollo. Come on, guys. You're eating. Good luck to you. I think that's what my mom says. No, I say provecho. Enjoy, like. Oh. Well, good luck to you from me, not from my mom. My mom cooked us this, and it's very good with tortilla con mayonesa. And I think Leo loves it. Hey, guys, I love it. Hey, everybody, me, Angel. I'm baking a cake. Not cupcakes, just a regular cake.
But at first, I have to get all this stuff out. Oh my goodness, it's a hard work. But for cake, I'll do anything. Don't say you wouldn't. I know you, Susie. You love cake, Susie. I know you in the back. Don't try to hide from your tastiness. Sorry if it's a little bit noisy. This is the heaviest pan I have ever lifted. It weighs like 40 pounds or something. Or maybe it's a little bit over. So I'm just gonna make a cake, a vanilla cake. See? Are you gonna Miguel's game? Miguel's? Which one? Are you gonna let him borrow again? Oh, see? I got the game. Yes, yes. Yeah. Okay. The Riptide, yeah. You want it? Okay. Yeah, I borrowed a game. Demo. Wow! No, Leo! Mommy! Leo! Leo alert! Leo alert! Okay, see you there. Yay. Me, Angel the Baker, making some vanilla cake. Is it a box cake or from scratch? A box cake? Ooh, so close. Moist Supreme Classic White. Delicious cake of them all. And you could either make it with white of eggs or the whole eggs. I chose whole because it needed that taste. So as you can see, in the future you might see an angel restaurant. Or maybe I need to be a doctor taking out a kid. I hope it's both. Hi amigos y amigas, estoy aquí en la casa esperando apoyo porque fue otra junta. Hoy hice sopa de fideo. Me acabo de salir de bañar, moví la sala. Ángel hizo un pastel. Mañana Leo tiene cita en el doctor. Y ayer, ¿se acuerdan que les dije que iba a ver mi programa Switch Tapper? Pues no lo pude ver porque resulta que como tenemos antena, mi tele no agarra ese canal. Es ABC Family y mi tele no agarra ese canal. Cuestan $2 por capítulo en Google, en donde ¿cómo se llama? Donde compran los apps y todo eso. Ahí cuestan $2 cada capítulo. What the heck? Está viendo comerciales japoneses. Oh, okay, sí. Miren. Ice cream? I could understand. I do not understand that. Miren, les voy a decir. Se lo había hecho a Leo para su cumple. Ya sé que ahora se usa que le tomen foto a los en cuadrito y todo. Aquí le había puesto este iba aquí en medio. Porque al lío le gustaba Thomas and Friends. Entonces aquí en la esquina, ahí dice All Aboard. Y pues aquí los signs, ¿no? Normales. Y luego aquí en otra esquinita iba este. Pero nunca lo usé. Nunca se usó Mommy, watch this commercial. Está pesado y como no le hicimos fiesta a Leo, ven pa, ven. Ven, ven, espérenme. Mommy, can you watch this? No, no. Como no le hicimos fiesta a Leo, pues aquí se ha quedado, no ha estado haciendo nada, pero a mí no hemos hecho nada con él, pero como mi sobrino va a cumplir años el 22, va a cumplir un año, se lo voy a arreglar y lo voy a hacer de Mickey. Así que eso voy a hacer mañana, a ver qué tal me queda. Nomás que mi error fue ponerle glitter de verdad porque se cae por todos lados. Voy a usar pintura de glitter mejor. Ángel, bájale a la tele para estar bien alto. Estoy editando el vlog de ayer.
Está en 88% y lo tengo desde hace como 3 horas subiendo. Y es tarde, tenía que subir a las 8 y media, porque a las 8 y media más o menos quiero que subirlos diario. Nomás los lunes los quiero subir más temprano de las 8 y media, porque junto el día el viernes, sábado y domingo y los hago en los 3 en 1. What the heck? Stop saying what the heck. That's like a bad word. Leo acaba de comer sopita, se acaba de levantar. Leo. Sí, mira, mira. Ay, qué lindo. No, no, no. Mira, Leo ya dice mira, you guys. Él ya dice mira, mira. Amigos y amigas, buenas noches. Aquí estamos dando el grito mexicano. Está viendo él el grito en la tele y está diciendo que no festeja. Yo tampoco quiero festejar, pero sí, sí quiero decir viva México. Yo no estoy en contra de Peña Nieto, así que no voy a decir viva cuando digan viva. Aparte, como que si México fuera de Peña Nieto. Ahorita sí. No, no es de él. Todas las matanzas y todo está bajo su... Pues sí, pero hay mucho mexicano bueno y trabajador y... Saludos a toda mi familia que vive allá en Mexicali, Baja California. A la familia de Pollo que vive en Guadalajara, en la venta del Astillero, Jalisco. ¿La? Tengo familia en Tijuana, saludos a mi familia en Tijuana, en Tecate. Y bueno, viva México por ustedes, familia. Pero por los demás, no. Esperemos que ya pronto... No hay asesinatos tantos y tampoco estén bajo un gobierno corrupto. Good night. Nos vemos mañana. Ya nos vamos a dormir. Y es todo por hoy. Estocho morocho. Buenas noches, gracias por vernos y por darnos un like. Nos vemos mañana. Bye.